Y allí va Tevez, va en cara. ¡Qué bien le hizo Carlitos! ¡Viva el fútbol! ¡Carlitos, Carlitos, Carlitos! ¡Qué cerca! ¡Pero qué cerca estuvo Tevez! Gran giro de Tevez para dejarlo desairado, casi en ridículo, al jugador de Guaraní, Antonio Franco, acá. Le faltó caerse como Boateng, nada más, al número 4 Western. Y Tevez, que buscaba su segunda conquista. Esto fue su despedida del partido. Fue a buscar, entre otros, Freire. También Matricardi la mete, Navarro, el cabezazo. ¡Sensacional, Medina! Volando entre el cabezazo de Nico Freire. Que se desprende del marcador y le mete el frentazo. Y también para destacar la tajada salvadora de Alejandro Medina. Aquí está Leandro. Se había sentado conmigo al lado, ¿no? Bueno, no me decís nada. ¿Pared? Bueno. ¡Ah, mirá qué error! ¡Zapata! ¡Ah, qué pelota que agarró Medina, por favor! ¡Pero cómo puede ser! ¡Lo tuvo otra vez Chacarita! ¡Qué partido que tenemos! Excelente el arquero Medina. Puro reflejo, lo fusila, número 9, cayéndose. El arquero adivina y controla ese balón difícil. Pero sí, Palacio, va a terminar el gol esto. Caleri, Caleri habilitado, va a ser un golazo. Caleri, Caleri, Caleri. Medina, Medina, el córner. No, rebotó en Caleri. Saquete del arco para Guaraní, Antonio Franco. Salió bien Medina a atorarle la definición al número 27. Franco tiene su gol, enganchó hacia el medio, centro con la zurda, espera raya, media vuelta de coro. ¡Arquero tremendo, Medina! Álvarez, espera Castillejos, centro de Álvarez para Castigol, ¡qué cabezazo metió! Medina se lució para mandar esa pelota al córner. Una vez más Medina apareciendo y resolviendo el arquero de Guaraní, Antonio Franco. La tiraba muy larga, por eso controla Medina. Le queda poco tiempo al partido, 44. Minuto más lo que dice el árbitro, viene Marinaga, ¡gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, que es, atención en el fondo, el pelotazo cruzado para Marinaga, que quedó mano a mano. De la derecha al medio, va Romad, Romad jugó por abajo, Menéndez, tapó el arquero, impresionante Medina, era el gol de Menéndez, después de la muy buena jugada de Romad. Menéndez, el ex hombre de Independiente. Y muy bien por Medina, el arquero estuvo rápido, astuto, ágil. Más tranquila para Alvil, que ha salvado. ¡Ahora Gómez! Salvó Medina, lo tiene Bazán, vale, Bazán llegó. Se rehizo Medina. Muy bueno lo del arquero Medina, porque en dos tiempos, primero salvando sobre Gómez, el primer remate, y después repentización, total frente a Bazán. Lo va a atorar al delantero de Ferro, y la pelota que va al córner. Pelota para Navarro, que solo está Cristian Álvarez, la entregó por el medio para Cabral, ahí va Cabral, Cabral que limpia el camino, sacó el remate, la tiene Alejandro Medina. Estaba tapado Medina, pero pese a eso se quedó con absoluta firmeza con esa pelota. Cisterna, Olivares, va la hormiga, espera el gol Córdoba, Olivares, se entretuvo y le quitó la pelota a Medina. Aquí está, ¿no? La pelota que llega larga. Quiere controlar una o dos veces, se le va larga y cuando quiere enganchar ya lo comió Medina a Juan Manuel Olivares, que arrancó con todo el segundo tiempo. Espira Gago. Centro para Fernando. Viene el cata, el cabezazo de Tobio. Atrapa el arquero Medina. Impactó con comodidad de la pelota, pero no le pudo dar una dirección que le complicara el trabajo a Medina. Claro. El centro de Bernardi, el cabezazo, tapó el arquero y perdió el rebote. Vamos, no se puede creer, el cabezazo fue fantástico de Smith. Algo le dijo, que también se fue haciendo gesto. Lore Fisse buscando a Segovia, el cabezazo hacia abajo, había sido de Noriega. De pelota cruzada, Noriega, que casi le da con la nuca, abajo Medina, buen intento de los Andes, ¿eh? Buena recuperación de pelota de Garrey, se viene Argentinos. Garrey que la jugó para Castillejos. Castillejos lo está esperando el Johnny Rodríguez, se remate al arco de Castillejos. Sin dar rebote, se la terminó quedando Alejandro Medina. El remate del Castigol.
La descarga del Pupi. Pasa Casáez. La tiene bien para Bernetti. Atención, el chino por adentro. Va el chino. Tapaba Medina, señores. Bien por Medina, así en el primer palo. Rápida salida de Medina para evitar el gol de Ferro. Así es, jugó en Godoy Cruz. Ahí va el Johnny Rodríguez. Tiene la oportunidad el Johnny con ese remate cruzado. Se lo terminó quedando Alejandro Medina. Se escapa Soto Torres, viene Soto Torres y la cambia para Aliendro. Está Aliendro, está habilitado, sí, mano a mano lo liquida Aliendro. ¡Medina! Salva Medina, señores, queda dolorido. Se jugó la vida, Bien Medina en esta oportunidad. Justo a tiempo el arquero. Traba todo balón. Baumann no se animó. La metió por el centro, va Maxi, que Correa. ¡Maxi! Medina. Bien por el arquero. Pelota difícil porque estaba tapado Medina. Buena decisión de Maxi Correa. Alderete. La corre para el gol. El Viti Gómez, llega el Viti, el Viti, el Viti, el Viti. Medina. Centro sobre el área, muy pasado. Atrapa fácil Medina. El centro la de Tevez. La pelota del arquero. Se viene Garré. La juegan atrás para el remate de la bomba Navarro, que lo encuentra bien parado Alejandro Medina. Alejandro Medina, que ha tenido una actuación también muy buena. Atención, entregó para ganar un tiro que se va a ir reemplazado en un ratito. Entregaron para Lazo, hasta el gol. Lazo y el gol, Lazo y el gol. El arquero, Lazo está. Metieron contando Lazo, rebote de Alguacil. Este es Leandro González. Tiene espacio para avanzar. A ver qué hace González. Lo va a encarar a Narese. Va a pisar el área. González el centro y está. Costa lo tiene. Está por el arquero Rodríguez. Y sí, se lo perdió Atlético. Gran tapada de Medina. Sensi está pivoteando. Tocó abriendo la derecha para Franco. Voló mano a mano, pie a pie contra Zagartazu. Centro de bola. Con los puños Medina. Al derecho Bazán Gómez. La corre Bazán, sale el arquero presuroso Medina y se la queda en el suelo en 32 del segundo tiempo. Y a correr porque se viene Gotti. Va Bernardi con la pelota, si la hace bien puede llevarse el partido de instituto. Gotti. Gotti. Sigue el zurdo Bazán. Propone Bazán Valaria, llega Bazán por adentro, quiere el gol. Salmerón la recupera Medina. Buena pelota recuperada de Lenzi. Entrega para Boló, este para Borrego, al arco Lenzi, al arco Lenzi, al arco. ¡Al arquero! Acompaña el chino Vizcarra para el Pupi. Mirá la primera, Bazán va por afuera. A ver, apunta, le dio Bazán. Señores, el oso Medina. Avanzaba sin marcas por el sector izquierdo, sacó el zurdazo Medina. El ex arquero de Temperley y Comunicaciones respondió. La ubica, roba el diablo, va Ceballos, te quiere pegarle, ¡Ceballos! Abajo, bien Medina. Puerto. Alvil, Salmerón. Bueno, ayer te pagué uno, Salmerón, Medina, la recupera para Guaraní. Amagar, Carlos, buena apertura para Palacios. Así va Palacios. Atrapa el arquero Medina. Correa. Trababa y ganaba Correa, le quedaba después al Pipi. ¡García! Medina. Se queda con el balón el arquero del conjunto misionero. Parece más preocupado por defender que por hacer la banda. Sí. Ereñu. ¡Ereñu! Medina, perdón. Bien Medina, porque una pelota complicada. Lo puede ganar el Vicano, viene el centro, el cabezazo de Mato, tapó el arquero, tapó Medina. Una muy buena respuesta de Medina. Terminó dándole un hombre, la quiere sacar Mauro Gómez, pero no puede. La mete Álvarez, a las manos de Medina, a las manos de Medina. Del cabe Alejandro Medina. La tiene Lenzi, sale, pivotea del área, por detrás de él va Mosquera. Jugó para Lazo, se mete dentro, de Lazo, el arco, viene las manos de Alejandro Medina. Gago.
Gago buscaba Palacios. Atrapa Alejandro Medina, el arquero de Guaraní, Antonio Franco. El chino Vizcarra, Bernetti, se viene por el segundo perro. Viene el centro, Medina. Mirá dónde llegó Mazur. Roca Niere, enemigo largo. Viene Zapata, me gusta, va Zapata. Llega Medina. El arquero Medina que tapaba bien. Muy bien el arquero achicando rápido. El juego del Johnny Rodríguez que mete el centro. Ahí va Castillejos. Se la quedó Medina. La aguanta, la juega para Soriano. Soriano para Zúñiga. Se viene Zúñiga, la mete para Soriano. Puede ser el segundo. Justo el arquero. Le dio como venía de media vuelta. Le tiene que dar para la Legioda. Otra vez que toca para Boló. Viene Franco, se mete al área. Pega el arco, le pegó. El arquero Medina la sacó. Al arco le pegaba Noriega. Bien parado estaba Medina. Salmerón. Bernetti va por adentro, va al centro para el chino Medina. Quiere irse al medio, levanta el centro con pierna zurda, Valenti, cabezazo, le queda para el gol para Canuto, está Canuto y el centro, Nelson, el arquero. Entraba solo el Pipi García, se la llevó de Prepo García, la aguantó García. Dejó seguir el árbitro, perfecto Suárez, ¿eh? A ver qué pasa con esto, remate al arco. Medina se queda con la pelota, pareció Bernard. Esperá que la ganó Garucho Otero, buena recepción de Elencia. Atención que ataca Fabricio, busca el empate al arco. Las manos de Alejandro Medina. Ereñu, esperaba Bernardi. Ereñu a él, Ereñu. Medina, me gusta, ¿eh? Probar de afuera, Ereñu. Tiene que levantar centro. Así era, tiene Franco. Al arco. Rebote. Otra vez le quedó para Boló. Otra vez para Borrego. Borrego al arco. El arquero Medina se quedó con la pelota. Instituto, pero después de esta, a ver qué pasa con esta, venía Smith, le quedó la pelota para que venga a buscar la Bauman, salió Medina, no pasó nada. Rebote que no lo favorecía, pero recuperó la pelota bien después Bester. Cuidado muchachos, Bauman a las manos del arquero. Endrizzi se dio el cambio de banda que mencionábamos con Jorge. Endrizzi ahora por la derecha metió para Manin. Medina se queda con la pelota, venía cerrando también el defensor Leyes. Fue una buena jugada para destacar de Argentina. Iba el Sony, iba el Sony tras el pase largo de Navarro. Atento estuvo Medina. Terminó sacando del terreno de juego el Cabe, que estuvo muy atento.